Bien, en este momento intentan entrar hasta el Congreso Nacional Johnny Ventura y la comisión que le acompaña. Vamos a ver qué sucede en la situación tensa que se vive en el Congreso Nacional. Hace unos minutos Johnny Ventura aseguró que va a entrar, así sea lo último que haga. Fueron las frases reiteradas por el dirigente peledeísta Johnny Ventura. Yo lo dije a Johnny Ventura. No, bueno, hay una situación que continúa en la parte frontal del Congreso Nacional. Tras, repetimos, para quienes han sintonizado en este momento la transmisión, el dirigente peledeísta, don Johnny Ventura, intenta entrar con una comisión de artistas plásticos que van a pintar un mural en la parte donde se está firmando hoy el libro de la no reforma a la Constitución Dominicana. Vuelve Johnny a repetir la frase, entraré así sea lo último que haga. Lo ha reiterado en varias ocasiones en la parte frontal del Congreso Nacional. Los últimos días, el ambiente político de la República Dominicana ha tomado un nuevo matiz, dado los constantes enfrentamientos entre los principales líderes, los seguidores de Danilo Medina y Leonel Fernández. Está pautado para hoy a las 4 de la tarde, donde el bloque de Leonel Fernández dé a conocer su posición en torno a las afirmaciones que realizó ayer miembros del comité político de esa organización política. Una situación ya en la parte frontal del Congreso, y es que tal como lo manifestamos hace un momento, Johnny Ventura asegura que entrará sea lo último que haga. Es lo que se vive en el Congreso Nacional. Impedírsele el paso con la comisión de artistas plásticos que intentan pintar en protesta contra la reforma de la Constitución. Permiso.
para todos los diputados. Vamos, vamos, vamos. Tranquilo, mano, tranquilo. Tranquilo. Oiga, de este lado con el orden. Nosotros queremos mantener el orden y no quieren ello. Estamos cumpliendo con los estatutos, la ley. Le va a decir un escultor, un servidor. Okay. Alusivo al respeto a la Constitución. Un mural. Figuras icónicas que tengan que ver con la Constitución. El que es respetuoso de la Constitución no va a poner una imagen que ofenda al país. Bueno, nosotros ni a la patria. Vigilante y tiene que saber que está frente al Congreso y sí, que señor. Nada que resulte ofensivo a las autoridades que nos encontramos aquí va a ser permitido. Por favor, hágalo con respeto. Sí, pero eso es censura, comandante. No, censura no con respeto. Sí, no, respeto. Respeto siempre. Siempre estamos manteniendo el respeto. Desde el primer día estamos manteniendo el respeto. Y respetuoso no estamos. Somos entonces quiero como nada. Nos hemos cumplido con el respeto. Vamos, pintada. Ha sido un total abuso de autoridad impedirle a los artistas que vengan a expresar su obra de arte, su trabajo artístico, su mural, por el respeto a la Constitución de la República. Eso viola totalmente la ley de la República Dominicana. Eso se llama censura previa. A nosotros no nos pueden impedir que nos expresemos como artistas. ¿Quién eres? Mi nombre es Manuel Varias. ¿Eres pintor? Soy pintor, escultor, profesor universitario. La prensa. Oye, Jaime, necesitamos pintura. Bien, ahí escucharon las declaraciones de uno de los representantes de artistas plásticos. Dicen que es una violación a la Constitución que se les impida manifestar a través del pincel su sentir en contra de las actuaciones que se pretenden en la República Dominicana, en contra de una reforma, de una posible reforma constitucional. A ustedes, agradecer la sintonía. Continuamos en este ambiente totalmente tenso que se vive desde el Congreso Nacional. En este momento ha iniciado en la parte interior la sesión de la Cámara de Diputados con una agenda que aún no conocemos y no sabemos si se va a desarrollar en su totalidad, dada las diferentes manifestaciones que se llevan a cabo en la explanada frontal del Congreso Nacional. Regreso con ustedes a los estudios.